comentario que me decían los chicos era: ¿vos sabés que recibimos una cantidad de volquetes o recibimos un volquete de madera? Acá, de techo tiene una carpintería, es una empresa social que hizo la carpintería. Parte de las placas de las paredes las empezaron a hacer ellos, a fabricar ellos. Esta carpintería, el paso hizo una convocatoria y abrió como. Ponen la carpintería y se dan cuenta de todo el desecho que generan. Las casas están pensadas, el diseño de centímetros y los listones que tienen pulgadas. Ahí ya tiene un montón de descarte, desperdicio. Entonces ahora empezaron a pagar para que se lleven esos descartes. Tienen un volquete todas las semanas y se llevan ese. Nosotros fuimos a buscar de esos volquetes para nuestra inauguración y nos trajimos un montón de madera también para usar. Entonces cuando vengo le digo, le preguntaba si estas maderas eran de descarte o eran nuevas, le digo, ¿por qué techo tira esto? Entonces como, nada, como que pasan esas cosas. ¿Se la pueden aprovechar ustedes? Sí. No, pero digamos, hay como, digamos, hasta en esta misma situación de reaprovechamiento, en esta charla ocasional casi, viste que uno invita al otro y que al final el otro se conoce con el otro que estuvo en la feria de tal y de cual y terminamos siendo todos más o menos conocidos. Cuando en realidad uno piensa que empieza a conocer gente que en realidad ya la viene conociendo, porque en esa feria yo vi las cosas de pomada, pero pasa que después ahora entiendo, de ahora, y un poco el sentido que tiene que charlemos es que podamos fundar un poco más fuertemente una relación, por lo menos de diálogo, de intercambio. Está esto, digamos la situación de oportunidad que tiene la reutilidad. Digamos, vos encontrás circunstancialmente y con cierta inteligencia te das cuenta de qué podés usar o cómo lo podés usar o cómo lo podés encauzar. Y muchas veces se nos escapa, por lo menos el interés nuestro de podernos cruzar es que estamos en un círculo de acción muy semejante todo el tiempo y que el interés también es ver palabras nuevas que no conocemos, de cómo se dicen algunas cosas, o de qué cosas se están haciendo, de qué empresas se forman, cómo son esas empresas, qué vínculos generan, qué relación generan con las empresas en general. Nosotros tuvimos, no sé, por ahí Lucas, contemos si querés contar la experiencia con Dietrich, por ejemplo, de... En las cajas. ¿Cómo? Claro, digamos, nosotros todas las cosas que se venden, las cosas que fuimos haciendo tienen que ver con las cajas, ¿no? Y en un momento nos cruzamos con Dietrich, que era la automotriz que blindaba todos los autos de la era del miedo, digamos, ¿no? O sea, todas las cajas que venían de Colombia con los vidrios blindados, cuando las tiraban, las rompían y cuando nos avisaron, che, están tirando las cajas, una cosa súper informal, señora Dietrich, esto se lo están tirando, ustedes no lo pueden dar a nosotros, y queda como una cosa de favor y que vos... No sé si le tienen que agradecer, si tienen que firmar un convenio, si hay un acuerdo de parte, si ellos ponen algo, dicen, no, llévatelo. Claro, vos le resolvés el flete, le resolvés la basura, le resolvés el volquete. Supuestamente vos te haces cargo de una situación y es un poco, me sentí identificado cuando los chicos hablaban. Dicen, los tipos no se hacen responsables de su basura. Vos terminás haciendo una especie de patriada de llevarte el material, tenés que tener un lugar amplio para estoquearla, tenés que tener, digamos. Entonces, pues, hacer una reunión de este tipo tiene que ver también con eso, ¿qué cosas están pendientes? Para nosotros siempre estuvo pendiente la situación de tener un lugar donde estoquear, donde poder procesar el material en términos más grandes, en formar algún tipo de cadena de trabajo que nos sirva, hasta les diría académicamente, digamos, como que nosotros usamos muchas veces como plataforma de para dar clases, digamos, para aplicarlo como enseñanza de la arquitectura de algún lugar. Sí, lo que nunca hicimos nosotros es como el nivel profesional de los chicos de pomada, por ejemplo, ¿no? Que toman objetos o materiales y los transforman en producto para el mercado, para la venta. Todo ese lado nosotros estamos como muy alejados. Pero por voluntad propia, digamos. No, bueno, es una carencia, evidentemente. O sea, nunca lo hicimos desde el punto de vista de... Bueno, a ver, vamos a enfocarnos a desarrollar un tipo de actividad, porque en algún momento nos ha llegado un mail. ¿Y este mueble cuánto cuesta? ¿No? Y empieza así, ¿no? Te mandan un mail, dice, yo vi este mueble en tal lugar, ¿cuánto cuesta este mueble? Entonces vos decís, bueno, a ver, vamos a hacer cálculo y le pasas un presupuesto y estás pensando en una cosa medio artesanal. Siempre nos da un poco de fiaca saltar de ese lugar, digamos, porque en realidad te involucra en un ciclo de una forma de relación con el trabajo que te mete, si quieras o no, en algún tipo de rutina, en algún tipo de encasillamiento en un lugar.
Y si bien nosotros seguíamos con un solo material trabajando, ese material empezaba a tomar formas tan diferentes que nos divertía mucho más que se vayan transformando las cosas que se vuelvan a encauzar a un punto de foco, de un lugar de negocio. Ellos contaban algo, digamos, ustedes arman como un producto que lo producieron un montón, se cansaron. Y siempre lo trabajamos con distancia, como siempre fue, bueno, no vamos a fabricar más de 160 por semana porque nos empezaba a chupar todo. O sea, no vamos a vender más de eso también. Claro. Era como que todo lo íbamos. En algún momento hicimos el proceso al revés, dijimos, bueno, o sea, todo parte de una cosa muy filosófica, de decir, bueno, realmente, o sea, había mucho exceso de ese material. Es como que se te escurrían las manos y bueno, la mejor manera físicamente de trabajar esto es todo esto reconvertirlo en esto. Entonces nuestro objetivo pasó a ser en un momento, 2010, no sé, dijimos, bueno, vamos a por la hiperproducción de esto, que hay mercado, o sea, la gente le sigue gustando, yo imagino esto vendiéndolo acá, y fue el proceso inverso, como dijimos. En un momento dijimos, no, para yo, o sea, yo no podía más, hacía 12 años no diseñaba nada, lo único que hacía era diseñar las máquinas para cortar. Pero bueno, eso es una cosa que es para hablarla también, sí, lo que han hecho con las máquinas. Claro. A mí me parece súper valioso, al nivel de los objetos, o sea, o más. Digo, esta cosa de inventarse la máquina, yo lo pondría en otro lugar, no sé si ustedes lo están viendo así. Pero nos daba mucho placer, pero la gente no lo ve, queda como todo interno y como que es difícil. No, seguramente que a nosotros nos rinde más, lo vemos mejor, lo valoramos mejor y le damos la entidad que tiene. Pero yo creo que en algún punto tiene que ser una herramienta del discurso de sí, la máquina, ¿no? O sea, ustedes lo ponen, lo cuentan, pero viste cuando decís, bueno, tiene un valor eso que es increíble, ¿no? Como sí, porque es el material, cómo lo cortan, con qué lo cortan, y después todo eso lo ceden a una cooperativa o lo que sea, digamos, todo eso es. Sí, ahora sacamos parte de la producción, pero más de lo que son procesos, o sea, por ejemplo, el corte de los tubos sí lo hacemos nosotros. Todo lo que es lijado y laqueado de las piezas se lo dimos a una cooperativa en Avellaneda. Y la idea es trabajar. Primero, en realidad, queremos dejar de hacer objetos de consumo. O sea, este año empezamos como un año dándole como una vuelta a eso, como que queremos recuperar la basura, pero empezamos a generar consumo. Y después, ¿cómo vendemos el producto? O sea, como ¿qué decimos? ¿Qué le ponemos tipo? O sea, es no querer generarle a la gente el deseo de que necesita este producto, pero no lo necesita. ¿Entendés? Como, puede vivir sin esto. Los primeros productos los contábamos, cómo hacíamos, toda la gente los refelicitaba, no vendíamos nada. Cayó una amiga de toda la vida que se dedicó toda la vida a ventas. Y venían al stand y de qué color tenés el cuarto. Bueno, las ventas arriba, pero nosotros nos matamos en un producto que tenía todo un montón de valores, un montón de una historia, y posta, el 70% de las ventas eran, chetas de Recoleta que venían divino esto, empezás a hablar de su tendería y decían, bueno, tres carajos todo, y era como, bueno, un objeto, habíamos logrado como meterlo. Pero después el público. La gente que se había acercado era como una. Claro, no me la cuento. No le interesaba cómo se. No me la cuento, es que me baja el valor, o sea. Pero contarlo de la maquinaria en términos quizás no de la eficiencia, pero como desde el lado empresarial, quizás de la eficiencia, como entender perfecto el modo de producción y entender el ciclo del reuso de ese material, la construcción de esas máquinas, qué sé yo, por ahí lo pueden vender. Yo sé que por ahí, bueno, vos lo decías también, como el discurso sustentable, a veces es como hasta peligrosa la cuestión esa. Sí, ¿no? Es empalagosa, pero por ahí mostrando como. Si de manera. Podemos, en realidad, la discusión para mí va como por otro carril, que es. De alguna manera lo que haces te representa y sentís que es la mejor manera de hacerlo. Sí. Y al menos yo. Sí, es como la esencia. A ver, no sé, yo hago arquitectura, no, digamos, me ha pasado un montón de veces de discutir con gente porque me convocan como estudio de arquitectura sustentable, como,
nada, empezar la charla tratando de explicar que es sustentable, que da. Tienen que hablar ustedes dos del tema sustentable en algún momento, ¿no? Dicen, somos de prácticas sustentables, somos los fundadores, vos tenés que decirle algo porque no te estás mirando. A mí es algo que no tiene nada. A mí no me representa. Está bien, suena bien, pero ¿sabes qué? Suena del mismo punto en el que están ellos. Digo, en un momento en el que vos te estás preguntando alguna cosa de algún tipo, de transformar alguna. O conceptualmente, ellos están. Yo creo que en el cambio de consumo a otra cosa que no se sabe qué será. O vos, en términos de cómo llamarle a lo que haces para no caer en el casillero de una cosa que sabes que tiene 3, 4 años más. Digo, como tienen las cosas que van cambiando de nombre, o como tienen las cuestiones que se involucran con una situación de lo que se llama tendencia, ¿no? De algo que parece que es algo que lo que hay que hacer en la época esta y que después en la revista la ves como es lo que se hacía en los 90 y nada en los 80. Es lo que se hacía en los 90, mirá cómo trataban de ahorrar en los 2000, ¿viste? Como, bueno, la trampa del consumo, digamos, sí. Como decir, bueno, yo trato de hacer una cosa. Eso lo aprendí el otro día que me lo contaron ustedes, yo no lo había pensado tanto así. Sí. O sea, como decir, bueno. Una crisis. Claro, decir, va, bueno, sí. Yo hago algo que. Recupero algo, un material, pero que vuelva a ser otra oportunidad para y que vaya a la basura. El mecanismo comercial de decir, bueno, el producto sale 1.000 pesos, pongámoslo 1.200 y le decimos que le hacemos un 20 de descuento y se lo lleva 1.000. O sea. Como que encima entras en eso porque es lo que la gente quiere escuchar para poder consumir tu producto. Es un problema más, es un problema más lingüístico en este ámbito. Es ponernos de acuerdo en qué estamos hablando y como de ahí más. Acá es fácil. Sí, por eso yo de la mañana fui a la Universidad de Palermo a dar una charla, la dedico, o sea, el que pasó antes mío era un, no me acuerdo qué monstruo de aluminio. Bueno, y ahí sí, o sea, ahí hubiera estado bueno esa charla porque era como. Vámonos de acuerdo mínimamente de qué estamos hablando, los chavales hablaban. Y entonces andaban todos los estudiantes y decían, pero no consumo un montón de generar aluminio, no, porque si usás aluminio reutilizado, ahorras hasta el 95% de eso. El tipo se la pasó diciendo eso y al final de todo una le tira, ¿ustedes reciclan? No. O sea, nada, repartir tarjetas, los chavales iban a otra cosa claramente y. Pero una vez que se más o menos va, no sé, a mí me da la sensación de que en este ámbito es como un tema formal de la palabra, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Sí, claro, porque tenés que estar en el rol del diseñador en cierto punto, es una cuestión que tenés. Para mí es una responsabilidad. Claro, por eso, para mí hay como una cuestión de responsabilidad que es asumir tu costado de educador. Sí. Porque. No vas a dejar nunca de ser educador en el marco de lo que haces, sí. Porque en definitiva, desde ya sea un producto, objeto, ropa, casa, lo que fuere, estás haciendo las cosas que rodean a todas las personas, todo el tiempo. Entonces, de alguna manera, más allá de la lógica de las tendencias y las modas y demás, de alguna manera estás imprimiendo el espíritu de la sociedad. Y esa es tu responsabilidad. Es como, entonces vos definís cómo se dicen las cosas, no las define otro. Sí, es verdad. Bueno, pero se llegan a convenciones, digamos, ¿no? Porque la decisión de sustentabilidad está como definida. Nosotros no sabíamos ni lo que era cuando, o sea, nosotros sacamos unos productos, nos llamaron al Festival Sustentable en 2008 en el Jardín Botánico y, o sea, como que no teníamos idea del concepto. Nosotros lo habíamos hecho más como por una cuestión instintiva y disponibilidad de cosas que acumulábamos. Sí, a nosotros nos pasó parecido también. Sí. Empezamos a usar cajas y nos llaman, che, hay un seminario de la sustentabilidad. Sí. Wow, qué interesante. Sí, bueno, sí. También uno va aprendiendo también qué es eso, qué le llama sustentabilidad. Sí, te empiezan a encasillar ahí, te van llevando. Te ponen un rótulo y estás en esa categoría. Pero bueno, también es interesante aprender de eso, qué significa, sí. O sea, cómo lo definís vos, cómo lo definen nosotros, estamos de acuerdo en eso. Sí. Digamos, hay cosas que son interesantes de la sustentabilidad, en eso estamos de acuerdo. En algunas cosas. Es que sí, a ver, no. Pero hay cosas que son interesantes de todo lo que pasa. O sea, del fenómeno global hay cosas que son interesantes siempre. O sea, yo cuando lo pongo en términos de eficiencia termodinámica me cierra por todos lados. Cuando lo pongo en términos de sustentabilidad me hace ruido por todos lados. Vale. Y nada, sí, es una cuestión lingüística, pero es una cuestión también de enfoque científico. Sí, 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 sí. ¿Qué dice Minke de la sustentabilidad? Minke dice,
digamos, en su español alemanizado lo dice, el pragmatismo es la primera ley de la sustentabilidad. Ah, si tenemos encadenados de hormigón, ponés encadenados de hormigón. Bien. El chabón es alemán y tuvo 35 años una cátedra de... Bueno, pobre, entendés, los alemanes. Claro, bueno, está bien, pero es que el enfoque es científico, es de eficiencia, no es de verso. Sí, claro. Pero sí, no, no usa la palabra sustentabilidad, ¿no? O sea, él hace las cosas. Él, la verdad es que él empezó como discípulo de Friotto y tal, y después se metió como en la investigación de Friotto, y después, por interés personal, se fue volcando a los fenómenos de construcción, de autoconstrucción y construcción natural latinoamericanos, y los investigó, no solo los investigó a todos, como buen alemán. Como buen alemán. Sino que aparte se inventó un laboratorio en la Universidad de Múnich y lo sometió a todos a rigor científico y mejoró la gran mayoría. Se inventó formas de cúpula, inventó helicoides, no sé, es un delirante, tipo, pero es un delirante de rigor científico. No es Garbage Warrior. Bien. El otro día hablamos, estábamos haciendo un taller con él y justo estábamos cenando, yo lo tenía sentado al lado y había una chica que estaba participando del taller que le preguntó qué pensaba de Reynolds. Y le dijo que le parecía bien como eso de llevar la bandera, de que lo hace por como llevar la bandera y un pensamiento a full, ¿no? Pero bueno, de los medios y todo lo que él decía como sustentabilidad del resultado que daba Reynolds. Con eso no está tan de acuerdo, pero después con llevar una idea hasta el final le parecía bien porque uno cree en eso, entonces decía así, que se está amigando con Reynolds. Está bien, no sé, a mí personalmente me pasó lo mismo salvando todas las distancias con los chicos de Venetrompa. O sea, hay un punto en el cual, tu discurso, que es no solamente... del universo del consumo, sino que también tiene como una escala espiritual profunda y demás. Si ese discurso no entiende que llenando botellas de basura hay algo en términos energéticos que no va a estar bien nunca, entonces no lo puede entender nadie. ¿Qué hacen los de la tropa? Todos los ecoladrillos, o sea, ellos van como acopiando información, acopiando saberes de catálogo de este tipo de Reynolds y todo, este fenómeno del hábil usted mismo sustentable, ellos van haciendo pruebas y pruebas y pruebas de aplicaciones de diferentes cosas, prueba y error, hay muchas en las cuales aciertan y mejoran ciertas cosas, pero por otro lado muchos de los lugares donde viven están construidos con basura comprimida, entonces está bien, hay y tiene un discurso mucho más amplio, están habitando un espacio que merece ser habitado y está bien que hayan generado lo que generan en relación con UBA y está bien que se propongan ser un espacio de educación experimental y demás, pero hay un montón de cosas que digamos que a mí me parece que merecen ser profundizadas, al menos, ¿no? O sea, al menos revisadas, qué sé yo, ¿no? Autocrítica. Claro. Nosotros muchas veces, por esta experiencia de habernos metido a investigar formas de construcción con barro y demás, nos llaman muchas veces para los clientes para construir casas de barro y lo primero que te ponen como en la cara es como un estereotipo de casa hobbit, ¿viste? Como, el barro es esto. Y no, el barro desde mi punto de vista es la condición atmosférica que genera un muro de barro en un ambiente, ese es mi punto de vista. Sí, por eso uso barro en determinadas construcciones, no porque a mí el hobbit no me dice absolutamente nada, me dice todo lo contrario, ¿no? ¿Se entiende? Yo quería, digamos, un poco en la aparición de Aleja, que yo no te conocía y me pareció buenísimo
cómo se dieron cada uno un espacio para poder producir un proyecto y demás. Me interesa también, bueno, por ahí preguntarte, digamos, que respecto a este tema que planteamos ahora, que digamos, por ahí tiene que ver con, más con la vivienda popular o con el hábitat popular, vos qué pensás que se podría hacer en el corto plazo como una decisión, si fuéramos unos cuantos, ponele, ¿no? Que tenemos ganas de hacer cosas respecto a la vivienda popular o al hábitat, digamos, de las villas o no sé. Además después de la experiencia que estás teniendo ahora también con esta cosa, ¿qué cosas te parecen que se podrían hacer concretamente ahora en el corto plazo? Como hacer, o sea, se me ocurre que podrían haber un montón de cosas, pero como acciones significativas, es un tema también que venimos hablando, ¿no? De la vivienda social y de estas conglomeraciones de casas que hay que forman estos espacios, las villas o no llegan a ser villas, sino barrios de menos recursos, donde ya hay muchas movidas, ya hay muchos, como siempre hay personajes que están haciendo algo adentro por su comunidad. Entonces, me imagino que algo que podemos hacer es directamente como asociarnos con esas personas y decir, ir directamente a las necesidades que tienen ellos, que es más o menos lo que se hizo en el proyecto este que estamos en el play-in, ¿no? Y otro que es una de las formas de crecer era pensar en esto, en ir a los personajes que ya están teniendo, ya sea comedores o acciones de arte o escuelas de oficios y generarle el ambiente, quizás desde nuestro lado, desde la arquitectura, yo también soy arquitecta, pensar directamente en mejorarles el hábitat, ¿no? O quizás pasarle algunos conocimientos que quizás uno ve, mucha gente que está en estos barrios viene de la construcción. A mí me gusta decirle convencional y no tradicional, porque la tradicional ya, digamos, viene más para el lado del adobe y del barro que del cemento y el hormigón, ¿no? Pero de la convencional, entonces quizás darle otras herramientas para que vean las cosas un poquito diferente y que empiecen a decir, bueno, quiero cambiar, o sea, aplicar esto otro nuevo, o directamente empezar a ver lo que nosotros ya hacemos, es empezar a ver los desechos no como basura, sino como oportunidad. Entonces, para mí siempre la base de todo es la educación. Entonces, y asociarse con esas personas y darle algunas herramientas que tengamos. Un ejemplo interesante de lo que dice ella es algo que pasó medio como coletazo de ese primer taller en Misiones, que es que muchos de los invitados locales que fueron al taller, una vez habiendo aprendido a construir su techo vivo y demás, empezaron a ofrecerlo como servicio. La gran mayoría de las personas que viven en el suburbio tienen sistemas de microeconomía de 6 o 7 generaciones de explotación de tabaco y citronela. O sea, son economías como mínimas, mínimas que viven... Familiar. Sí, pero viven con 30 pesos por semana. Sí. ¿No? Entonces cualquier corrimiento en esa ecuación les cambia la vida, pero radicalmente. Y cuando entienden que ese corrimiento a su vez hace que afecten un poquito menos el medio ambiente, mucho más todavía, y cuando entienden que no solo están dejando de quemar selva virgen para producir tabaco, sino que aparte están haciendo, digamos, poniendo un nuevo bioma por encima de una construcción artificial, y empiezan como a entender ese nuevo circuito y demás, está generando como todo otro fenómeno social que tiene muchas generaciones, insisto, que viene como sedimentando hace muchísimo tiempo, entonces... Que son bien aceptadas, son muy bien aceptadas. También, aparte, hicimos un proyecto que tenía que ver con la conservación de selva misionera, también en el soberbio, donde le proponíamos, dentro de un programa también de ecoturismo, hacer... La gente allá vive, como él dice, de la citronela, el tabaco... hay una cosa más que se me estaba olvidando... tabaco, citronela... Sí. Yerba, sí, el té, bueno, estábamos nosotros en tanto de té, pero sí es de yerba. Y cuando le poníamos el bichito del ecoturismo, que tiene unos paisajes increíbles, la mayoría tiene saltos, o sea, ríos con saltos, entonces
tiene plantaciones, donde les mostramos que participar de un proyecto de ecoturismo significaba abrir las puertas de su chacra, permitir el acceso, contar qué es lo que hacen, mostrar las plantaciones, mostrar el proceso, mostrar quizás la producción, cómo hacen artesanalmente la citronela y, o cómo secan el tabaco, si bien no es lo que alentamos la producción de tabaco, pero es lo que hacen. Mostrar todo eso, mostrar las plantaciones o mostrar los caminos que hay, que a ellos les significaba una entrada de dinero y que con eso podían no quemar, no talar la selva. Era claro, ¿cómo no vimos esto? ¿Entendés? Y era automáticamente lo tomaban y no solo eso, sino que volviendo a la pregunta de Gus, sorry que complemente, ¿no? Pero desde el arranque del proyecto Plein Social venimos arrastrando como toda esa experiencia, y parte de la motivación de encarar lo demás tiene más que ver con generar esos circuitos de microeconomía que con el hecho de construir las duchas o las cocinas. De hecho, hoy es una especie de estadio necesario el que estamos atravesando, sí, para poder generar un cuerpo crítico que nos permita seguir adelante. Entendemos que, por ejemplo, entre otras cosas, ese proyecto es la oportunidad, por escala, por replicabilidad, es la oportunidad de generar espacios de acopio y talleres de producción de otras cosas. Porque la escala de insumo de materiales que requiere ese proyecto a mediano plazo es infinita. Pero respecto a eso, cuando yo les preguntaba si la gente del lugar participaba de esos workshops para hacer el artefacto baño que se acoplaba a la casa, por ahí el modo de gestionar o el modo de replicar ese artefacto más velozmente que traer gente de afuera, convocar... Sí, pero te estás olvidando de toda la otra parte, que es para que ellos puedan construir las duchas. Nosotros les enseñamos a hacerlo. El tema es que ellos deberían poder gestionar todos los materiales para poder hacerlo. Claro, o sea, el tema de la economía es para conseguir esos materiales, claro, y poder replicárselo. Esa es la instancia actual del proyecto. Hoy, cada taller lo que hace es pagar la construcción de una ducha. Claro. Porque además allá de esos materiales, nosotros tenemos también para cada construcción del colector, tenemos cañerías, tenemos la parte eléctrica, se le pone un pequeño panel solar, que sí, eso lo da la Fundación Energizar, pero también hay un tablerito, hay un par de materiales que hay que pagar. Claro. La gestión de eso es para poder sustentar, digamos, claro, la economía de ese barrio. Hay algo de lo que contaron los chicos, que más allá de la experiencia actual y demás, todo el tránsito anterior es algo que, bueno, es un poco lo que les pasó a ustedes siempre, que es... Para nosotros es casi extraterrestre ir por ese tipo de circuitos oficiales, ¿viste? Como el de conseguir fondeo. Sí, sí. Es algo que nos desborda. A ver, hace seis años, más o menos, cuando empezamos con todo esto, nos llegó un mail de una empresa sueca que estaba queriendo traer el sello de Empresa B a la Argentina para usarnos a nosotros como modelo de Empresa B, y ni siquiera supimos hacer eso. Como la vorágine del día a día nos pasa por arriba en ese sentido. Entonces, sí, fue un trabajo aparte. ¿Eh? Está bien, pero yo diría que ustedes ponían el sellito de Empresa B certificada y es como parte, es como, claro, sí. Hay gente que lo puede hacer. Igual todo eso trae, o sea, viste, uno siempre de un lado ve las ventajas que tiene el otro, todo eso trae también... O sea, todo eso implica, más allá del esfuerzo que genera, generar escala, generar... es como que... Está bien, pero es parte de la redefinición de la que hablaba al principio. Hay algo de... yo cuando te digo que con Andy empezamos a investigar un poco más en profundidad el tema de por qué habíamos armado un estudio dentro de determinado modelo y por qué nos definíamos de esa manera, sabiendo que nuestras almas iban para otro lado, empezamos a encontrar que de alguna manera ya había algo como en la lógica de funcionamiento de lo que hacíamos, que no tenía absolutamente nada que ver con eso. Entonces empezamos a investigar cómo hacer para que se parezca más a nosotros. Entonces, parte de, bueno, finalmente Andy terminó yendo a vivir a Córdoba y a vivir su sueño chamánico, y está muy bien en ese tránsito.
Y a nosotros nos tocó por ahí como terminar de reformular algo que ya venía, que venía sucediendo. Un sueño pluínico. Sueño pluínico cuarcístico. Sí. Y de alguna forma, por ejemplo, nosotros trabajamos en el mismo espacio, tanto Bulcon como nosotros, que hoy somos IR Arquitectura, ya no somos más Interior Rogers, como un proyecto común que es, digamos, lo entendemos como un laboratorio de innovación social, que es a través de lo que canalizamos todos estos proyectos raros, ¿no? Todos nosotros funcionamos como una cooperativa. El estudio no tiene empleados, tiene chicos que fueron alumnos nuestros en primera instancia, que entraron como colaboradores y hoy son socios del estudio. Tienen porcentajes asociados. Ahora, todo eso no tenemos ni idea de cómo se evalúa. Nosotros tenemos una crisis. O sea, nosotros hace 4 años me preguntabas y va. O sea, yo lo que quería era tener, no una empresa, sino quería generar todo esto que nos habían dado, todo el subsidio y todo. Yo lo que decía, además por ideologías políticas y todo, yo lo que mi objetivo era tener, poder pagar todos los impuestos, tener todo al día, o sea, hacer todo lo mejor posible, digamos. Esto está siendo grabado. Vamos a parar la parte de grabación. La parte de grabación es la de la ficción. No, y también con la ideología de, o sea, y ahí empezamos a entrar en crisis también con la ideología de ser empresario, o sea, llevar adelante, como nosotros siempre quisimos eso, que vos estás logrando. Tanto en blanco, que esté todo bien. No, y hacer una cooperativa, no sé, como sí. Que es nuestra forma, tiene que ver con nuestra forma de ser, pero es lo que más nos gustaría. En su momento era imposible, nosotros hoy somos 8, de los cuales hay gente que viene de vez en cuando, o sea, gente que se sumó al proyecto ahora y que viene, le gusta lo que está haciendo en ese momento, pero digamos, nosotros estamos llevando adelante la cara de todo eso. Y a nosotros también nos pasa eso. Sí. Nos pasa eso también. Pero lograr... Lo que pasa es que ideológicamente, o sea, nosotros llegamos a eso, pero pasamos por un montón de instancias. ¿Qué claro. Que no somos? O sea, no es que estamos súper definidos. No, y a mí lo que me pasó es todo eso, encima, o sea, que estoy en contra de todo el modelo triangular, de trabajo y la dependencia y de venir a trabajar. No, o sea, nosotros, por ejemplo, el taller ahora es abierto, la gente viene a la hora que quiere, medio que está hablado y como un tiempo en el que estamos todos juntos, pero como que todo se va charlando y va pasando por las cosas que se van habiendo necesidades. Tantos de ellos como nosotros de estar en el espacio y ir avanzando. Bueno, por ahí nosotros en Off the Record no tenemos una economía, no tenemos un estudio formado, sino que nos movilizamos más por el trabajo y por el hacer. Todo lo que podamos llegar a obtener económicamente por hacer algún trabajo va a un fondo común y es un capital que va al grupo y eso se regenera. No, esa es la diferencia que la mencionamos cuando hablamos que nosotros tenemos nuestros propios trabajos, claro, o nuestras actividades y nos juntamos como actividad extra. Que en un punto se torna lo que vos decías, la otra actividad es la que te permite pagar las cuentas y qué sé yo, y claro, el disfrute es el hoy, claro, hoy el disfrute está claro. En el poco tiempo que tenemos que hiper efectivizar, en las noches que nos podemos juntar los que podemos, claro, en los sábados, domingos que nos juntamos, claro, en el taller. También es relindante que tenemos nosotros un lugar de laburo. Sí. O sea, tenemos un lugar muy chiquito, que ese lugar es el lugar de laburo, el lugar que nosotros guardamos todas las cosas. Todavía no tenemos, o sea, una escala que nos permita, claro, vivir de eso, que nos gustaría, por así decirlo. Pero también nos da esa libertad de poder tomar los proyectos como de otra forma, no tan mirando en la economía del proyecto, sino claro, en hacer lo que nos interese. Y aparte somos 10, también la economía para 10 es muy difícil. O sea, no, por eso, el cuento de 10 laburando a la par y claro, viviendo sí, todo eso es muy poco. Y el cuento de, para este laburo somos 4, somos estos 4, los otros 6 no participan. Esa cosa como que también es el potencial dinámico que te dan, o sea, una estructura, todo eso se vuelve muy carcelario. O sea, para hablemos de porcentajes, cuánto. Claro, o sea, sí, nosotros, sí, estamos, sí, sí. Nosotros estamos a un paso, en realidad estamos a un paso de irnos a vivir al soberbio. Poca de nada, pero van a acabar. Vamos a Córdoba a construir casa de barro. A
al lado le fundan el humilde, ¿no? Le ponen al lado del pueblo y le hace competencia con turismo al soberbio. El humilde, pero mucho más grande. Un pueblo pero bien, bien sustentable. No, ahora vamos para allá, que quería pedirte los datos. En serio, lo vamos a tener que. Pero estamos a un paso de generar como una apertura transparente de la empresa. Como abrir todos los números a todo. ¿Cuánto vale cada uno? Sabemos que va a ser un quilombo tremendo, porque bueno, o sea, va a pasar. Pero como esta distancia de decir, bueno, ¿es posible generar una cooperativa que todos, o sea, cómo aunar el tema dinámico de decir, bueno, vamos a juntarnos para este proyecto? Viene YPF, quiere hacer esto, ¿quiénes somos para este trabajo? O sea, que vengan más profesionales, ¿cómo lo generamos? O sea, es como que hablar de un montón de cosas que son súper chanchas, o sea, porque todo eso que a ustedes les pasa ahora es muy ideal. El Estado, obviamente, no viven de eso, pero es como, eso lo que mantiene también como, sí, sí, lo mantiene muy, muy puro y muy, muy, muy interesante. Y todo esto genera como todo un mambo que obviamente lo que único que hace es alejarte del diseño. O sea, todo el tiempo estás pensando en cómo diseñar estas estructuras, que los recursos humanos... Bueno, pero a veces también se da por la escala. A nosotros nos pasaba que nos sentíamos un poco alejados del diseño cuando la escala se va agrandando, sí, en medida, digamos, de lo que tenés que proyectar. No es lo mismo hacer un stand de 9 metros cuadrados a que te digan, che, tenés que diseñar 5 stands. Sí, sí, sí. No sé, en un mes. Entonces ya pensás en que vos no lo vas a construir, bueno, en que otra persona lo va a construir. De los chicos, ¿no? Claro. Entonces ahí, o sea, lo más divertido que a todos les sucede es trabajar con material, estar vos con las herramientas, atornillando, que toda la logística, pero eso se da porque ese monstruo va creciendo cada vez más y se te va desbordando. Igual lo que vos decías, quizás el formato uno piensa cuando piensa en estructuras grupales, piensa en cooperativa, ¿no? Yo lo pasé también, pensé en cooperativa. Sí, sí. Quizás no es la estructura, porque para mí no es la estructura. No, es la primera que pensamos y también es la. Por eso, pero también está ponerle la función como de consorcio, que es por proyecto, donde vos tenés una estructura mínima que tenés que bancar, que es la que te permite funcionar, y después por proyecto. Es como quizás pensar en alternativas. Pero... Bueno, nosotros, yo formo parte de Vulcon, que nos dedicamos a todo lo que es energías y somos de mediana y gran escala, ¿no? Entonces empezamos haciendo proyectos chicos y ahora, bueno, ya hace un par de años, nos fuimos a proyectos grandes. Somos una empresa, somos una sociedad, no es para nosotros, ¿no? Pero también tenemos este conflicto. Los socios, digamos, que somos de Vulcon, tenemos eso también, de que empresa, empresario, no nos va, el traje es como difícil de llevar y no es lo que, de hecho veníamos hablando justo cuando veníamos para acá. Es como difícil todo lo que te trae detrás, todo el peso y toda la mochila que uno tiene que bancar, con todas las presentaciones, que le dije Jota, todas las cosas que tienen que ver con la sociedad. Es terrible y terminás haciendo eso. Yo no sé hace cuánto que no diseño algo que tenga que ver con arquitectura. Claro. Ya no sé, estoy con energías, pero... Me encanta el diseño, me encanta hacer todo lo que presentaron, me gusta todo eso. Pero en este momento por ejemplo, me estoy dedicando a esto, ¿no? Pero al ver que esta estructura es una sociedad anónima, porque acá el país te pide eso para la empresa que es, pero aún así lo estamos llevando a poner a que sea una empresa social. Nosotros nos definimos como una empresa social. El formato de empresa social, lo más cercano es la empresa B. Sí. Pero empresa social, no, pero sigue sin ser una empresa social. Entonces, está ahí, cercano, pero no es una empresa social. Entonces nosotros es que dijimos, bueno, lo formamos en el estatuto y tenemos una empresa social por estatuto. ¿Qué hacemos? Definimos nuestras reglas. Cuando llegamos a un tope, reinvertimos en proyectos. ¿En proyectos de quién? En proyectos que todos los que hacen digamos, este colectivo. Estamos en esa. Entonces, misma. Por eso, es buscarle la alternativa. Sí, sí, o sea, puertas afuera somos esto, puertas claro, adentro somos exacto, esto otro. Esto sí. Estamos todos convencidos claro, de esto, vamos claro, con esta, toca el timbre. No nos pasó, pero nos pasó sí, peor sí, en estado sí, claro, dos veces. Claro. Nada, puede ser gremio, puede ser cosas. Sí. Está todo bien, o sea, creo que es la manera. O sea, yo estoy como voy por esa, pero también no es, o sea, es una lástima que no haya algo que sí, termine de cerrar. Sí, sí, pero siempre se dan unos pasos. El también, problema nos desborda a todos nosotros, claro, ¿sí? Sí, que sí, no sí, existe sí, la jurisprudencia. Sí, sí. Por eso lo que pasa es que teniendo taller, vienen entra, por ejemplo, si nosotros queremos, por ejemplo, yo tengo una amiga que yo hago cerámica también, con un torno alfarero, le digo, vení, yo te enseño cerámica. Tiene que venir para hacer a tarde. Si viene como el horario, viene, hacemos cosas a cualquier horario, invitamos un montón de gente a trabajar, pero cae alguien en ese momento, durante el día, es un quilombo, es un agujerazo. Claro, claro, claro. Toda esa gente, chao, 30 empleados en negro golpe tenés 30 amigos haciendo un workshop de claro, 100 ¿no? Nos pone muy en evidencia. Sí. Como... Sí.
a eso somos estamos... cooperativas, chicos. A eso le estamos es un cumpleaños. Caíste justo. Nosotros tenemos esa. Es una buena excusa. Vengo hablando mucho con la psicóloga. A mí siempre me resultó ir por la banquina en todas. Sí, sí. Claro. Y ya fue, sí. No sé. Sí, sí. Es lo que hacemos. Le culo una mano y por ende nosotros, o sea, yo soy responsable escrito, ella es un nutricionista, todo está nosotros, o sea, bancándola nosotros. A mí me gusta mucho la idea de, o sea, cuando yo te digo me voy a ir a esto y me voy a ir al suelo, es porque, o sea, tengo ganas de generar algo más comunitario desde todo punto de vista, o sea, desde la, más allá del gancho o no gancho, eso no me importa, pero hay una cuestión de compartir riesgos, compartir un montón de cosas, que es lo que me atrae de todo lo que tienen ustedes, o sea, es lo que todavía digo, qué bueno estar, o sea, viste, uno siempre ve lo que el otro tiene como positivo, es decir, qué lindo tener ese grado de libertad también, esa esto de lo que estamos hablando ahora es tal vez el signo más contemporáneo de lo que se podría entender como... Fin del cáncer. Es resemantización en términos como muy generales, ¿no? Pero tiene que ver con reformular sistemas socioeconómicos en todo sentido, en todas las escalas. Es decir, si vos no podés, desde tu actividad y desde tus intereses, no podés hacer un ticket en ningún casillero, quiere decir que algo te tenés que inventar. Sí. Y si hay un montón de gente que está tratando de inventarse ese algo que no está en ningún casillero, quiere decir que todo el casillero hay que tirarlo a la mierda y empezar de nuevo. Sí, por cierto, todos tenemos como ciertas habilidades en transformar cosas, ¿no? En otras formas en otras formas. O decir facturas y... y quizás ese sería el desafío, como encontrar una forma jurídica o económica, claro. No sé cómo mierda se llama, que sea nueva. Sí, digo, sí, ese sería el desafío de ahora. Y yo creo que hay gente como más experta en eso, no sé, sí. Los chicos de Enjambre parece que la tienen un poco más clara, hay que investigar un poco por esos lados, pero... Es también reciclar formas que existen en otras formas. A mí me gusta el término de la convivencia, en realidad, de las formas que plantean los personajes de Basurama, como no confrontar directamente con ese pasado, la forma pasada, no tratar de transformarla y chocar contra eso, sino entender de que por ahí es el momento socioeconómico, cultural o lo que sea, que permite o que está pidiendo en un punto la demanda de una segunda forma en paralelo, de varias formas trabajando en conjunto. De esa manera, por ahí, qué sé yo, el enojo del término sustentable y confrontar contra, ¿no? Como contra los sistemas en un punto, te puede ser como negativo. Ahora, si vos decís que tenés una posibilidad paralela que puede dialogar... Hay un montón de contractores. Que sí, en un punto, yo estudiando por ahí colectivos europeos, Hay tipos que laburan como en eso. Nosotros no venimos a hacer la novedad, no somos vanguardia, somos tipos que queremos laburar en paralelo y mostramos que podemos estar como atacando, entendiendo que los dos hacemos arquitectura quizás. Yo desde la basura, vos desde la inmobiliaria, por ejemplo. Y bueno, hay una demanda que hoy está permitiéndonos a los dos laburar en conjunto. Yo no vengo a pisarte ni vos. A mí me gusta un poco eso. Para desplazarte. Claro, la transformación como otro elemento que no viene a borrar cosas que ya están, o sea, no creo que nosotros acá podamos modificar de un día para el otro, de blanco a negro, una situación, no sé, de la arquitectura. Pero en el mercado inmobiliario, por ejemplo, existe el fideicomiso, ¿no? Tengo entendido que es un invento medio nacional, nuevo. Claro, pero son como encontrar formas nuevas para poder llevar adelante proyectos. Sí, pero tiene un carácter legal, o sea, está avalado dentro de una... Lo que decían, hay una jurisprudencia, bueno, sí. Está asentado dentro de un marco legal y, bueno, qué sé yo, pues parece... Se puede exponer como una especie de invento, pero en realidad es algo que hacen todos los que están haciendo negocios con un fondo de inversión, digamos. Encontrar la vuelta. Es una herramienta más que nos dilata un poco más el final del capitalismo que estaba anunciando. digamos que es un formato capitalista como casi clásico, en el sentido de que hay como una especie de socios que tienen unas situaciones de amparo diferentes, pero que son como otra cosa de lo mismo, ¿no? O sea, no es tan... ¿no? Yo creo que lo que vos decías antes, Lu, era realmente inventar otra diferente, ¿no? Que nos identifique y que nos permita laburar de
dentro de las cosas, las expectativas que tenemos. Estamos medio al borde ya del horario que teníamos comprometido acá para estar, así que no sé, quiero agradecerles, les agradecemos que hayan estado. Me parece que salió muy divertido, dinámico, se prendieron. Y estuvo bueno ver realidades como iguales y diferentes a la vez. O sea, a nosotros nos vino muy bien también como para ponernos en un contexto, para entender qué poder hacer. Estamos en la misma, todos, ya cuando hablaban, todos estamos más o menos en las mismas situaciones. La diferencia entre ser 10 y ser 2 es que se hace más rápido todo, digamos. Se nos hace más rápida la discusión, eso, qué sé yo. Pero hemos pasado por el grupo de 5, que yo, Martín nos conoce, que éramos más en un momento, y teníamos las mismas situaciones que tienen ustedes ahora. Yo particularmente me siento identificado con lo que están pasando ahora ustedes como colectivo más grande, pero creo que en algún momento, viste, cada uno le va a ir encontrando la vuelta a algo y va a encontrar la afinidad, y ahí se naturalmente se va a ir dando la situación, ¿viste? Como que cada uno le va a encontrar la vuelta para poder juntarse en algunos momentos y estar separados en otros. Bueno, muchas gracias. Ahí en eso lo venimos como hablando en diferentes... durante varios meses del año pasado estuvimos reuniéndonos con un grupo muy grande de gente tratando de armar un coworking intratrans multidisciplinar. Y tanto en ese contexto como en contextos más chicos, como internamente en el estudio, hace mucho tiempo venimos hablando de la cuestión de las identidades, ¿no? Como de las unidades de medida. Y en realidad, si vas haciendo como el trabajo de generar ese tipo de definiciones en escala individual, en escala de grupo chico, en escala de grupo un poco más grande y demás, se va haciendo como todo un poco más flexible. Después ya no necesitas un rótulo que sea como lo que haces, ¿no? Sí. Simplemente necesitas como... Bueno, nosotros lo encontramos, por ejemplo, el formato de este gran aula, que somos tres grupos, a nosotros nos sirve mucho porque todos hacen lo que tienen ganas de hacer. Todos escribimos un texto escrito por las partes que cada uno escribió, un compromiso con el proyecto. Cada uno va a hacer algo, digamos, esto lo hizo Leonelo, digamos, y lo estamos usando ahora nosotros, pero los carros diferentes o las cosas diferentes son búsquedas de cada uno que están unidas en un objetivo más o menos común o una primera línea común, pero después cada uno tiene su entrada de dinero asignada, su compromiso para trabajo para hacer durante un tiempo. Pero también está pero bueno, nos vino bien ordenarnos también y como entender un trabajo colaborativo dentro, sin perder las estructuras iniciales ni los códigos internos de cada uno de los microgrupos que lo forman. Claro, tal cual. Es que por eso conservar esas unidades de medida. Digamos. Porque nosotros nos pasa, para cerrar, ¿no? A nosotros nos pasa que esto es como el estatuto como interno lo que estamos hablando. O sea, entender cómo se representa cada una de las partes. Más allá de lo externo, dejemos la parte de fideicomiso y demás por fuera. A mí es lo que más me está trabando en este momento. O sea, nosotros estamos bastante ahí en la línea de frente comercial de esto. Después podemos ver los pruritos morales, que después no, los vamos a ver antes incluso. Los pruritos morales que tiene, que venga YPF y te diga, te doy todo esto, fíjate qué hacemos. Pero a mí me da la sensación de que como hay mucha oportunidad y a nosotros lo que nos está generando como una traba tiene más que ver con estas cosas de decir, bueno, pará, si no podemos solos, asociémonos. ¿Cómo nos asociamos? Pero pará, si vienen al taller y qué hacen, ¿qué porcentaje? Sí. Pero y en realidad a mí me parecen pelotudeces porque nosotros no somos para nada ambiciosos económicamente. O sea, la ambición va por el lado de la transformación, de generar, o sea, de qué es lo que hacemos. O sea, tenemos otras debilidades, pero no esa, y como que genera una traba y me gustaría como profundizar en estas cosas, o sea, aunque sean modelos internos, no encontrar la figura que nos genere como puro en todo sentido, pero aunque sean modelos internos en los cuales podamos estar de acuerdo, y si concretamente si a nosotros nos pasa que viene alguien y nos dice, nos genera esta torta de compromiso, tengamos ese organismo claro de cómo generar esas alianzas, y me parece que es de lo que hay que hablar en este tipo de encuentros. Nosotros hay algo, eso de, esa,
ese laboratorio de innovación social definido que mencionamos en algún momento, en realidad es esa ambición. Claro. Es como una especie de ¿cómo se llamaba? La casa donde se fundaban todos los superhéroes. La casa de la Liga de la Como es algo así, es como, bueno, cuando a alguien le llega algún encargo que percibe que puede llegar a desbordar la disciplina. Ya vemos al Dispón Verde. Claro. O al Dispón Verde, hasta vos. Y cuando se convoca ese equipo que llegamos a hacer, hace poco hicimos un trabajo para una empresa de wellness, una cadena internacional de wellness que quiere abrir su primer local en Auckland, Nueva Zelanda, pero bueno, en un plan empresarial global, claro. En 2 años conquistar el mundo con locales de wellness. Te encantó. Bueno, y convocamos a la Liga de la Justicia. Y terminamos trabajando, éramos casi 20. Y un poco parte de la formulación de ese equipo de trabajo es, bueno, cada uno pone sus condiciones, ¿no? Cada uno dice qué es lo que quiere hacer dentro del marco de ese proyecto y cuánto quiere ganar por su trabajo en ese contexto. Eso por un lado. Y por otro lado, no nos ponemos ningún tipo de límite en términos de ambición. Le pedimos a cada cosa que encaramos como multiplicarla exponencialmente hasta el cielo 1000 veces. Porque esa es la única manera que tenemos de alguna forma de justificar la Liga de la Justicia. Claro. Solo si llega a determinada escala se justifica esa forma de trabajo. Y hasta ahora las cosas que hicimos no funcionaron bien en esos términos. Y estamos hablando de cosas interdisciplinares. Sí, sí, Con egos distintos, con Para ese trabajo se hizo un elevator pitch, una carpeta para inversores, una lógica empresarial, una escalabilidad a nivel mundial, basando... Sí. Quizás hasta es mejor que haya interdisciplinar. Es súper interesante. Hay otra dinámica que no... Es súper interesante, aprendes a trabajar con dinámicas que otras personas, o sea, para mí es súper interesante trabajar con diseñadores industriales, porque tienen una manera de ver cosas, y con gráficos, y con empresarios, y es como... tengan la misma onda, ¿no? Entonces, el tema de es como hacer pequeños presupuestos, pero uno solo. Entonces, vos lo marcás, siempre tiene una dirección, sí, y lo tirás. Y de eso te vuelve, pero es así, cada uno presupuestaria, hacer una dirección general. Y además lograste estar en hoteles de 5 estrellas. Bueno, muchas gracias, ¿eh?